días, chavales. Pues nada, aquí estamos hoy en la playa de Campozoto. Tenemos una quedadita. Venimos con, ¿cómo no?, con Medina. Ahí están Medina, Silvestre y Dani. Luego también viene Zurcasting en Lance, que está por aquí. Ahí están montando ya las cañitas. Luego tenemos allí a Zurcasting Campozoto. Luego han venido también gente de Zurcasting El Plomazo y gente de Algeciras, que luego los conoceremos. Pero bueno, ya tenemos aquí las cañitas preparadas. Vamos a enseñar los montajes y vámonos que nos vamos, chavales. Vámonos que nos vamos. Venga. Bueno, pues nada, chavales. Aquí tenemos la Fishing Ferrari con el XST. No, perdón, el XSE con un 0.15. Una bobina cónica, ¿vale? Aquí tenemos una gametita, los topecitos, plomito portugués. Y aquí tenemos un muerguecito. Mira, un muerguecito. Ahora sube la marea y va con dos anzuelitos Sparu, que son espectaculares. Bueno, nada, chavales, vamos a enseñar el otro montaje. Aquí tenemos la Vega, porque con una quiero lanzar más lejos. Vaya, me he enredado. Un momento, me he enredado aquí al derecho. Bueno, quiero lanzar con la otra que tiene más acción, quiero lanzar más lejos. Y nada, aquí tenemos el XSD con un 0.15 también, de Luneru Dakami, con una bobinita rally de cónica, con una colita de rata turcana en roja, ¿vale? Aquí también tenemos montados los topecitos, como veis, plomito portugués. Y mira, fijaros qué pedazo de rosca. Rosca espectacular, chavales, espectacular. Y nada, nos vamos a proceder ya a lanzar y a ver si se puede dar una capturita. La marea está arriba. La marea está arriba a las... dentro a las 10 y media por ahí, creo que está arriba a las 10. Ya os iré comentando. Y vamos a coger el amanecer y la subidita. Así que nos vamos a disponer a lanzar, chavales. Venga, vámonos. Señores, ahí pasó lo de Zurcasting Campozoto, parece que trae algo. Vamos a acercarnos a ver qué pasa. Pacolo, ¿qué pasa? ¿Qué sensaciones trae? Ya, aquí llueve, cago en la va. Hostia, doradita, tío, doradita. Venga, Paco, vamos a empezar bien. Oh, mira, 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 qué buena. Sí, una zapatillona. No, no, no. ¡Hostia! ¡Un jure! ¡Qué pedazo de jure, chaval! Y creo que es jure más bueno, Guillo. ¡Hostia! ¡Acaba! ¡La más buena, bicha! ¡No va a llegar, Guillo! ¡Está Guillo! ¡Qué bueno, mira! ¡Mira! ¡Qué jure laco! ¿A la gusana? Yo decía, no me la pica que le pica la mano a la gusana. ¡Ya, eh! ¡Eh, Bacolo! ¡Vamos a seguir ahí! Bueno, chavales, vamos a ir a ver a la gente de Algeciras, que ya ha llegado, ¿vale? Pacolo ya se ha estrenado. ¡Ese es Pacolo Power! El tío ya se ha estrenado, a los grandes. Bueno, un pedazo de juré que no ve. Así que nada. Vamos, ¿quién tenemos aquí? ¡Hombre! Y tenemos aquí a Javi la Nutria y Borja del Plomazo. ¡Wow! No, aquí la gente con sus cañitas nuevas, las Neos de Yuki. ¡Guau! Estoy a todos, estoy aquí para dejarlo tuya. ¿Qué pasa, porrita? ¿Cómo estás, cojones? ¡Oh, qué pepinaco, no! ¡Qué pepinaco, chaval! ¿Va a conocer Borja? ¿Qué pasa? Aquí está el señor Borja. Buenos días. ¿Qué pasa, pisa? ¿Cómo estáis? Aquí estamos ya montando. ¿Ya estáis dispuestos a todo o qué? Digo, ya partido una ya. ¿Ya has partido, coño? Ya, me cago en la más. Bueno, voy a ver a la gente por aquí. ¿Quién está por aquí, chaval? ¿Quién está por aquí? Señor Basti, señor Manu y señor Largo. Qué buena gente, chiquillo. Qué buena gente hay aquí. Espectaculation. Espectaculation. ¡Breva, tío! ¿Qué pasa, picha? Estamos,
estás? ¿Cómo estamos? Está muy bueno, hijo. Vamos, ser pirata. ¡Eh, largo! ¡Señor Diego Power! ¡Eh! ¿Qué pasa, largo? ¿Cómo estamos? Vamos, bien ahí. ¡Qué ahí, ¿cómo ahí venimos hoy? A tope, ¿no? De gama. ¡Manu! ¿Qué pasa? Mano, ¡buenos días! ¡Buenos días! No quería venir y le tengo que pegar un puñetazo solo. ¡Hostia! ¡Hostia, Guillo! Y yo, largo, dile largo al Edu, ¿no? Mándale un mensajito al Edu. ¿No está el Edu o qué? No está el Edu. Joder, Edu. Edu, te echo de menos. Te he traído. Tienes cangrejo y tres anzuelos. Que no se te olvide. Te echa de menos, Edu. Bueno. Ay, ay. Vamos para allá. Ahora nos vemos. Bueno, vamos a recoger cebo ahí que nos ha traído Javi. De Algeciras. Unas catalanas XXXXL. Bueno, vamos a ver cómo son. Ahora lo veremos. Así que nada. Bueno, chavales, vamos a continuar. Ya vio una picadita, ya vio algo de emoción. Entonces, pues aquí estamos ya en el tema. Tardía hoy da un poquito de predicción de lluvia, pero bueno, vamos a intentar de que no sea así. Ese Fali de Surcasting Campozoto. Hoy estamos en mi territorio. Ay, no sé, ay, 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 ay. ¿Qué pasa, tío? Aquí qué estamos. Máquina, qué máquina. Bueno, a ver si Javi me da ahí que trae catalanas para mí. ¿También ha traído la tabla? Hay que ir a por todas. No. ¡Hay que ir a por todas! ¡Venga! Vamos a saludar a la peña. ¡Vámonos! Venga, señores, aquí en Medina trae algo. Creo que trae algo, ¿eh? ¡El plomo seguro! No, no, pero que más o menos puede estar tardecita, lo más de luz. Sí, ¿no? Por el viento que me da. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ya, Medina, ¿cómo se tronza la caña esa? Mira, es un tiburón de 13 kilos. Mira, 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 te está pegando ahí, te está pegando, te está pegando, te está pegando. Mira, 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 otra brequita, otra brequita. Fíjate cómo tira la brequita, mira. Esta es la misma de antes. Esta es la misma, Medina. Hombre, que me ha costado un dinero contratarla, ¿eh? Hombre, el buzo, ¿no? El buzo. Voy a salvar primero. Bueno, Medina, continuamos, ¿no? La muestra se la voy a dedicar, antes de me olvidó, se la voy a dedicar primero que nada al Edu, que no ha venido hoy. Muy bien. Les queremos, pásatelo muy bien y disfruta. Y a todos los compañeros que estamos aquí. Estupendo. Y señor Ale Ropi, que nos acabamos de conocer. Ay, ay. Dani y todos los que venimos a traer el lance. El largo, el campo todo, 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 ¿vale? Venga, vamos a liberar. Un abrazo, Medina. Bueno, chavales, el cebito que traemos, fíjate, traemos catalanas espectaculares, muy buenas, cebo top, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí también? Tenemos cangrejitos, que ya hemos puesto algunos, fijaros qué rosca espectacular, chavales, fijaros qué rosca, esta rosca es espectacular. Mira, 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 mira. Esto es cremita, cremita. Esto es todo, todo. Cebo espectacular. Bien, tenemos por aquí, vamos a sacarlo. Tenemos por aquí un muervo espectacular también. Miradlo, qué muervo, estupendo. El muervo. Y también tenemos por ahí una galerita que la tenemos en el oxigenador. Fijaros qué galera, fijaros. Galeras espectaculares. Mira qué galera, mira. Así que nada. Este es el cebo que estamos hoy, señores. Y nada, de momento la cosa está parada. Ahí tengo una caña con sardina porque hemos visto soba zartando. Un compañero nuestro ha tenido una picada de soba espectacular, ha sacado hilo, pero la ha partido la gameta. Así que tengo una cerao ahí. Y en otro tengo cangrejito. Y nada, ahora está bajando la marea. Estamos aquí todo el mundo. Estamos usando una jornada espectacular, señores. Espectacular, una convivencia muy bonita. Se ha dado pescadito esta mañana, pero de momento nada. Pero bueno, aquí lo estamos intentando. Lo estamos intentando. Ahí está su mover del lance. Está preparando ahí sus cositas. Así que nada, señores. Continuamos y a ver si se puede dar una picadita antes de que nos vayamos. Ahora está bajando ya la marea. Se dice que en esta playa la bajamar es mejor que la pleamar, porque en aquella zona
hay una esto de piedra, entonces claro, al tú llegas a la zona de piedra, pues se da mejor pescado en la bajada. Y nada, continuamos, chavales. Vamos a mandarle un saludito al Edu. Edu, un saludito, que te lo pases muy bien, porrita. Venga, hasta luego. Pero mira, nuestro amigo Samu, fijaros qué pedazo de tita. Fijaros, ¿y qué vas a hacer, Samu? La voy a poner enterita. ¡Hostia! Con 7 anzuelos. ¡Hostia! Y yo, qué pedazo de tita, tío. Enorme, ¿eh? Qué pedazo de tita. Bueno, ahora cuando termine vamos a ver cómo lo has puesto, ¿no? Venga, vámonos. Vámonos, chavales. Venga, este. Atención. Nuestro compañero traía algo. Vamos, vamos. Vamos. ¿Está dorada? ¿Está asfixiado, mi hijo? ¿La ha corrido? Venga, ahogado. Gamanu, tú tranquilito. Gamanu, que no tienes caña. Venga, Manu, tú puedes. Venga, señores, vámonos. Vámonos, que vamos a pescar hoy. Vente para acá, Manu, vente para acá. Vente para acá. Oh, oh, cómo tira, mira cómo tira. Qué buena cola, chiquillo, mira. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Oh, buenita, buena, buena. Es buena, es buena. Vente para acá, Manu, vente para acá, y ve recogiendo. Mira, 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 mira. Una zapatillita, una zapatillita. Sí. Buena, buena, buena. Ahí viene ya, ahí la tiene ya. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Oh, qué buena pava, Guillo! ¡Qué buena pava! ¡Qué buena pava! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Mira qué bonito, mira qué bonito! ¡Mira cómo brilla, mira cómo brilla, mira! ¡Dale, dale, tú dale! ¡La tienes de aquí, la tienes de aquí, la tienes de aquí! ¡Oh, qué guapa, qué guapa! Mírala, mírala, mírala. Mira qué pava, mira qué pava, mira, 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 mira. ¡Oh, qué buena, chiquillo! ¡Qué bonita, Guillo! ¡Qué bonita, mira, mira, mira! ¡Mira qué bonita, mira qué bonita! ¡Ahora, en la olita! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Esa es tuya ya! ¡Oh! ¡Oh, pavazo, Guillo! ¡Qué pavazo, tío! ¡Qué pavazo! ¡Manu, ole! ¡Enhorabuena, Misa! Esto va dedicado para todos los compañeros que estén aquí conmigo. ¡Ahí, ahí! ¡Bigotazo! ¡Qué buena pava, señores! ¡Qué buena pava! ¡No, con la sangre! ¡Ah, con la sangre! ¡Largo! ¡Para dos horas, hombre, en el agua! Manu, enhorabuena, Pisa. Mira, mira qué paga más buena, mira. Una foto, ¿Cómo ahí? Bueno, ya tenemos pescado, Pisa, ya tenemos pescado. Qué bonita, Pisa. Preciosa, preciosa. Venga, enhorabuena. Enhorabuena, Manu. Mira toda la peña aquí, mira toda la peña, mira. Mira toda la peña, mira. Largo, última fotito ahí buena, ahí va.
Mira, mira qué pava más buena, mira. Qué buena, tú. De mi colega, Misa. Vámonos. Vámonos. Qué blanca, guapa, buenísima. Blanca, blanca, mira, blanca, blanca. Bonita, tío. Esa tela, esa tiene un kilo. Bonita, esa tiene un kilo. Espectacular, espectacular. Yo como dije, está gorda, ¿eh? Está gorda, tío. Está gorda. Qué buena. Que tiene cangrejo de los míos. Venga, vámonos, vámonos. Hemos visto algo, hemos visto escama. Atención, hermano, ha dado con otra. Y te digo una cosa, estoy en la otra punta. En la otra punta, pesada de correr. Pesada de correr. No vea, hermano, que se está luciendo hoy. Hermano, se está luciendo hoy, señores. ¿Pica guapa o qué, Manu? ¿Pica guapa? Mira cómo cabecea, mira cómo cabecea. Está buena, ¿eh? Esta es más buena que la otra, ¿eh, Manu? Igual, lo mismo, lo mismo. Otra hora llevan el agua también. Ha pasado lo que tenía antes, ¿eh? Aquí espera que pase. Ya, pero no está hablando. Ahí arriba, mira, Mira. Aquella, la otra. Aquella caña, mira dónde está, hombre. Tráetela para acá, recoge. Tráetela para acá. Ahí se le fue el otro día uno en mazo con uno, ¿eh? Así. La tenía enganchada. No, no, por abajo, por abajo, por abajo, ay, ay, ay. No, por arriba, pero por encima, por encima. Ahora. Mira cómo cabecea, mira cómo cabecea. Ahora. Apriétale una amiguita ahí, apriétale una amiguita. No, pero como yo solo decía, eso viene el banco pasando por el lado. Vienen de par en par y van en pareja. Y usted, qué listo soy ustedes, usted está ahí metido. Sí. Además, mira como cabecea, como el cabecea puntero, mira. Y yo me coge la otra punta, ya no cojan más, que tengo que pegarme una pesa a correr que no vea. Sí. Mira,
Mira, mira, mira, mira cómo tira, mira cómo tira, mira cómo tira. ¿Ya tiene la cola rata? Mira. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene ya, ahí viene. Ahí está ya. ¿Estás cansado? La tira, la hija de puta. Ay, tú trabajas ahí, no tengas prisa, Manu, tú tranquilo. Para Manu de puta madre. Hoy voy a poner un pi aquí que esto no me puede decir. Ey, muy bien trabajado. Bien trabajado, bien trabajado. Bien trabajado. Qué bonito como tira la joya. Anda que lo estás llamando que te cagas. Tranqui, tranqui, tranqui. Aquí hay como se trabaja. Sí, ya has visto ahí, ya has visto ahí. Sí, ya está yendo para acá. Sí, para acá se está yendo. A ver si entra aquí y la podemos grabar. La tiene aquí. ¿Dónde está, tío? No lo veo. Está enfrente tuyo. ¿Sí? Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 está ahí, está ahí. A ver si la puedo grabar saliendo de la. Sí, está guapa. Está ahí, no, mira. Sí, sí. ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! Ya me viro, viro, viro. ¡Wow! ¡Qué doradón! ¡Qué doradón! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué doradón! ¡Qué doradón! ¡Qué doradón! ¡Qué doradón! ¡Mira, mira, 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 allí, mira, allí, mira, allí. Mira, mira, ahora con la ola, con la ola, con la ola, ahora, 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 tráetela. Mira, 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 mira. Mira, 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 ya viene cansada, ya viene reventada. Ya viene reventada. Ya viene reventada. Ya viene reventada. Oh, mira, 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 mira. ¡Hostia! Sí, ya pega más de 2 kilos. Ya pega más de 2 kilos. Está reventada, está reventada. Ahí, 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 ahí en la ola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío de mi arma! ¡Dios mío de mi arma! ¡Hostia! ¡Oh,
¡Qué dorada! ¡Está cerca de aquí! ¡Escúchame! ¡Hostia! ¡Mira eso, señor! ¡Manu! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Mira, Manu! ¡Hostia, qué dorada! ¡Qué dorada, chaval! ¡Y la gaita está oída! ¡No, mira qué dorada! ¡Mira mi mano, eh! ¡Mira mi mano! ¡Mira! Yo. Esta cerca de 3 kilos. Esta tiene 3 kilos. Esta tiene 3 kilos, ¿eh? Esta tiene pues 2 kilos y medio. ¡Manu! ¡Grande ahí, Manu! ¡Grande! Enhorabuena, Manu, bichada. Muchas gracias, tío. Mira qué boca, tío. ¡Qué boca! ¡Mira qué boca! ¡Mira! 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 ¡Señores! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Uh, qué bicharraco! ¡Qué bueno, chiquillo! ¡Qué bueno! ¡Escúchame! ¡Carnal y al agua, que estás en el sitio! ¡Estás en el sitio! ¡Fali! ¡Fali! ¡Vaya trompón, Manu! ¡Ah! ¡Yo quiero una! ¡Yo quiero una! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Dua! ¡Yo qué trompaco, ¡qué trompaco, Guille! ¡Qué trompaco! ¡Esto! Hey. ¡Esto 3 kilos los tiene! ¡Los tiene, los tiene! ¡No, casi no me los tiene! ¡Esto lo tiene, Manu! ¡Qué doradón, Guille! ¡Para que luego diga que en Camposoto no le sacan dorada, eh! ¡Está poca dinero! ¡No ve! ¡Bati! ¡Bati! ¡Qué bien te queda esto! ¡Qué bien te queda! Bueno, chavales, continuamos para bingo. Venga, la vamos a pesar. Venga, pésala ya ahí. A ver, mira, que salga eso a cero, que salga eso a cero. A cero, a cero. Bueno, Manuel, esta que se la dedica. Bueno, vamos a ver, esta se la dedico a los compañeros que vienen conmigo de fatiga. A ver. Mundo, a ustedes por habernos invitado y al resto de los compañeros que están aquí. ¿Vale? Ay, a mi amigo Foti que no está aquí, pero que me acuerdo de él. Trabajo, me acuerdo de él. Pedazo dorado, hermano. Pedazo dorado. Bueno, venga, repítelo aquí a la cámara. ¿Quién se lo va a dedicar? Pues mira, a los compañeros de fatiga que vienen todos los días, todas las semanas. Ahí está. A los compañeros que nos han invitado y a todos ustedes que estáis aquí. Estamos muchas gracias. De madre. Muchas gracias. No significa que las cojo yo, que lo mío ahora hombre, le toca claro, a otro. Claro, claro, claro. No, lo bonito es esto, que la coja cualquiera, pero que la coja. Al final de suerte. ¡Seis horas de pesca! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya, mira a nuestro amigo Samu, mira. Alucinante. Alucinante, mira. Qué bonito, tío. Mira que precioso. Mira, cuidado que pega un chiquitazo y va a poner. Sí, sí, verdad, verdad, verdad. Mira. ¿Y esto qué pasa arriba? ¿A que la entrada? ¿A que la entrada? A la tita. Qué fuerte, Guillo. Escúchame, ¿y esto qué pasa arriba? Eso pasa? Ya está tardando. ¿Cómo ya te lo digo? Ya está tardando. Ya va a pegar sin que te tira, no sí, tiene, no tiene. No tiene. Mira, mira, gorda. Venga, Samu, al vivo ya, al vivo. Quitar bolo. Vamos, vamos, Samu, vamos. Venga, vamos al vivo, vamos. Bueno, chavales, ¿qué pasa, Ale? Estamos esperando que entre la dura. Suscribirse a su canal, ¿eh? Ale Ropi. ¿Eh? Ale Ropi. Silver, Silver for you. ¿Qué pasa, Michael? Señor Surcasting el lance. ¿Cómo va la jornada? Por decir algo, ¿no? Mira, Pacolo, ahí trae un tiburón de 3 kilos. Pacolo, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo viene la cuza? Por lo menos están comiendo, ¿no? Argo, ¿no? Argo. Ahí que vámonos, vámonos. Bueno, pues nada, chavales. La cosa está. Por lo menos ha entrado pescadito. Pescadito y bueno, no, de todas las cañas que vemos, por lo menos nos vamos de vacío todo. Pero bueno, esto es lo que hay: la pesca es así. ¿O no, Samu? Que la pesca es así, ¿verdad? Claro, y el día, ¿no vale el día? He visto esa caña tuya que te ha hecho algo raro y que te ha puesto en banda, pero te ha pegado ahí algo raro. A ver, sí, que te ha puesto en banda nada más que yo lo he visto. He visto algo raro y te ha puesto en banda del tirón. Esta no es aquella, aquella. ¿Tita tiene? Pégale un tiento y a ver qué pasa. La marea, ¿no? Bueno, chavales, continuamos.
A ver si en el transcurso que estemos aquí se nos puede dar una picadita. Vamos, chavales. Esto huele a soba. Esto huele a soba. No, no, ¿qué? ¡Oh! Un pez de esto, ¿no? ¡Mira! ¡Hostia, colega! Un pez ballesta, tío. Pues esto ya lleva 3 horas ahí metido. ¡Al soco! No está bueno, no te había comido uno que tenía congelado. ¡Vale! ¡Bolazo, man! ¡Bolazo, man! ¡Ahí lo tiene, hermano! ¡Qué bolazo, man! ¡Venga, largo! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Eso es el agua! Borja, Borja, enhorabuena, picha. Enhorabuena. Borja, puedes venir el siguiente día con nosotros. Venga, chavales, nos vemos. Bueno, gente, aquí estamos, que me venía a hacer otra visitita al señor Rafa, que estamos sacando hoy viernes. Yo voy mañana, hoy no he podido venir, y yo voy mañana, ¿vale? No sé si escuchará bien con el viento. Y aquí está Rafa Machacando, hemos venido a hacerle una visita y a darle una sorpresa. A darle una sorpresa. Ven para acá, ven para acá. ¿Qué te gusta la sorpresa? Ven para acá. ¿Qué te gusta la sorpresa? Es una sorpresa, y voy a explicarlo un poquito, ten paciencia, un poquito. Nosotros tenemos un caso entero con el tema de nuestros amigos los piratas, los piratas son. Como amigos, de hecho yo voy mañana con ellos. Y tenemos un cachón de esto, entonces me puse en contacto con ellos y digo, le vamos a dar una sorpresita a Rafa. Y mira, me puse en contacto con ellos y esto es para usted, caballero. Ahora, ¿no han visto delgadito? Sí, yo creo que sí. Ya está la tuya. Es que la camisetita de esto, se me ocurrió la idea, digo, y me puse en contacto con ellos y. De momento, Y lleva toda la mañana escondido ahí arriba, Ahí arriba toda la mañana y yo aquí pescando, desde luego. Así que un detalle, se me ocurrió la idea, pero el detalle de Edu y Diego, ¿vale? Muchísimas gracias. El tirón colaboraron al 100% del tirón, vamos. Ahora, el día que la use es porque no venga es lo que te iba a decir. Mexicano, ¿eh? Escúchame, que ya hemos quedado bien. Carajo, como venga y la vea puesta, escúchame, le pego un plomazo. ¿Qué cabrera? Mira ya con tus colegas los piratas. Venga, muchas gracias, tío. Nada, y gracias a Edu y Diego, ¿vale? Y a Edu, un abrazo. Hasta luego. Bueno, chavales, nos vamos para casita. Jornada dura. Me llevo un bolazo, pero bueno, este bolazo se lo voy a dedicar a Edu. Edu, este bolazo va dedicado a ti, no te puedo dedicar a ningún pescadito, pero el bolazo va para ti. Y nada, espero que te lo hayas pasado muy bien y otro día ya, para la semana que viene, estamos operativos los dos. Y nada, chicos, pues nada, deciros que sobre el sorteo, que todavía estáis a tiempo, que hasta el día 8 no se sortea, así que todavía estáis a tiempo de apuntaros. Recordad que es en el vídeo de, tenéis que comentar en el vídeo de Surcasting Huelva, ¿vale? No en el del sorteo. Y hasta el día 8 tenéis tiempo. Y muchas gracias a todos esos nuevos suscriptores, que han sido muchos. Y le damos la bienvenida al canal. Espero que os lo paséis bien con nosotros, la jornada de pesca que hacemos. La jornada de hoy, bueno, a pesar de que me he llevado el bolazo, no ha estado mal. Los compañeros, muchos de los compañeros han cogido captura. Manu ha tenido una jornada espectacular. Dos doradones, uno de kilo y pico y otro de 2,5 kilos, que ha sido una, vamos, bonita, bonita. El tío con mucha paciencia, llevaba un 0,14 y la verdad es que ha sido dos capturas muy bonitas, muy bonitas. Así que un saludito, Manu, eres el vencedor de la jornada. Luego algunos han cogido pescadito también. Y nada, agradecer a Surcasting Camposoto, a Pacolo y a Fali,
que la verdad es que se han portado con nosotros de lujo. Luego también a los que venían del plomazo, sus castillos del plomazo, Javi, la Nutria y Borja. Al final Borja, tanto meterse con Borja y mira, ha sacado un pez ballesta ahí a última hora. Bueno, se ha quitado también el bolo. También a Samu del Lance, Samu y su mujer. Un saludito muy grande para vosotros. Luego al equipo Caperland, Medina, Dani y Silvestre. Un abrazo para los tres, sabéis que os quiero mucho. Y luego, ¿quién queda más por ahí? Ah, bueno, al Largo, a Bastián y a Manu. Un abrazo muy grande, hemos pasado un día espectacular. Espectacular. Bueno, y a Ale Ropi que ha estado con nosotros también, un suscriptor. Y tiene ahí, está empezando con su canal, así que si os podéis suscribir, pues también suscribiros a su canal y así lo apoyáis, hombre. Y nada, nada más que decir, que muchas gracias a todos los suscriptores y venga, dale caña al sorteito ese, que el sorteito es un Shimano XSE y una mochila de Tubertini espectacular. Gracias a SOSV Renovable y a la tienda de nuestra tienda de confianza, Pescados en Dos Hermanas, y su página web yopesco.com o .es, no sé, pero uno de esos dos es. Así que nada, chicos, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!